comienzan las obras de reparación integral del Camino de la Loma. El Consejo de la Mujer presenta propuestas para la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Más de un centenar de técnicos de educación vial compartirán experiencias en Chipiona. Los cadetes de baloncesto Chipiona rompen la mala racha y vencen ante Marianistas de Jerez. Vela y atletismo centra los eventos deportivos del mes de marzo. El pasado viernes comenzaron las obras de reparación integral del Camino de la Loma, incluido en el proyecto de mejora de caminos rurales en el término de Chipiona dentro del plan Encamina 2 y promovido por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Traxa, empresa de transformaciones agraria, sociedad anónima. El objetivo de este proyecto consiste en la mejora de las infraestructuras necesarias para incrementar la competitividad agrícola, ganadera y forestal, favoreciendo el acceso a las explotaciones agrarias forestales, así como las acciones sobre las infraestructuras de apoyo para el desarrollo y adaptación del sector agrícola, ganadero y silvícola dentro de todo el ámbito territorial andaluz. Este camino es muy importante para, como ya he dicho, para los agricultores, porque es un camino donde prácticamente todos los vecinos que contemplan este camino son agricultores de flores y están continuamente transportando sus flores para las naves, ¿no? Y con todos los baches, el sistema de baches que tenía y lo mal que estaba el camino, era imposible el tránsito con las flores, porque se rompían muchas flores y los cubos se volcaban y eso. Eso contemplaba también mucho dinero y mucho gasto para los mismos agricultores, ¿no? Era una demanda que ya venían haciendo hace años y bueno, por fin van a ver en realidad un poco todo lo que la solución a sus problemas. El presupuesto general del proyecto asciende a la cantidad de 235.856,76 euros y van a ser destinados a la reparación integral del Camino de la Loma. Las obras previstas consisten en el arado de la rasante, refino y planeo del camino, con la correspondiente apertura de cunetas, aportación de zahorra artificial de un espesor de 10 centímetros y finalmente una capa de 5 centímetros de aglomerado asfáltico en caliente. El proyecto contempla además la construcción de al menos 60 pasos salvacunetas para acceso a las explotaciones dotados de sus correspondientes paramentos. Estas obras estarán garantizadas por un mínimo de 5 años y no tendrán ningún coste para los vecinos. La programación de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo, fue el principal asunto tratado en el Consejo de la Mujer, celebrado el pasado jueves, que fue presidido por la delegada de Igualdad, Isabel Jurado. Las personas asistentes fueron informadas del comienzo de la campaña de la delegación con motivo de la celebración y se recogieron propuestas para la programación de la misma. Se ha abierto un periodo para la presentación de otras ideas o iniciativas. El Consejo Municipal de la Mujer tiene carácter consultivo y es un elemento fundamental en el desarrollo de las campañas que ejecuta la Delegación de Igualdad según la estrategia establecida por el Instituto Andaluz de la Mujer. El principal acto para el día 8 de marzo será un homenaje a una mujer destacada y querida en la localidad, cuyo nombre será dado a conocer próximamente. En la reunión también se informó sobre la celebración el próximo día 6 de marzo de la Escuela de Formación sobre Nuevas Masculinidades, sobre la creación de la Comisión Municipal contra la Violencia de Género y sobre la información sobre los módulos de formación que se están impartiendo sobre inglés, nuevas tecnologías y graduado en secundaria. Más de un centenar de técnicos y responsables de educación vial de toda España se reunirán el próximo viernes 17 de febrero en Chipiona, en las primeras jornadas de educación vial de Andalucía. Con el lema Educar para salvar vidas, la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía, ATESBAN, FETEVI Andalucía, ha organizado junto al Ayuntamiento y el Parque Infantil de Tráfico de Chipiona estas primeras jornadas técnicas de educación vial que serán coordinadas por personal técnico de la Asociación y del Departamento de Educación Vial Municipal, dependiente de la Jefatura de la Policía Local. Las jornadas están dirigidas a policías locales, profesionales de la educación, salud, riesgos laborales y, en general, a cualquier persona interesada en conocer y trabajar en experiencias intersectoriales para reducir el número de víctimas por siniestros viales.
El programa, que incluye tres ponencias y tres mesas redondas, está pensado para que sea un lugar para compartir experiencias en educación vial que han resultado positivas y han funcionado satisfactoriamente en distintas localidades, independientemente del número de habitantes que tengan. El cadete del Club Baloncesto Chipiona se impuso el pasado sábado a Marianistas de Jerez. El equipo, integrado por tres cadetes, dos de primer año y ocho infantiles, se alzó con una merecida victoria que llegó a peligrar por errores de desconcentración puntuales. Cabe destacar el gran trabajo en la anotación de Chepe, Sardi y Misa, con la colaboración de Iván y el esfuerzo bajo aros de Misa, Luismi y Sardi. La Delegación Municipal de Deportes ha hecho públicos los eventos deportivos que va a organizar en colaboración con los clubes locales el próximo marzo. El día 10 tendrá lugar la Copa Andalucía de Catamaranes que organiza la Escuela Municipal de Vela y el Club de Actividades Náuticas y Deportivas. El domingo 11 de marzo se celebrarán conjuntamente dos pruebas atléticas, la 32ª carrera del Día de Andalucía y la primera carrera de la mujer en la Avenida de la Constitución y el entorno del Parque Público Blas Infante. Finalmente, el viernes 16 de marzo, en la vecina localidad de Rota, en el Castillo de Luna, tendrá lugar la presentación oficial de la media maratón Costa de la Luz, que este año parte de Chipiona y se disputa en su 26ª edición. Temperatura máxima 16 grados, mínima de 5 con viento noreste de 20 km por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente media noche 0,48, mediodía 0,53, pleamar 10,33, 11,10 y bajamar 4,4 y 4,48. Farmacia de Guardia Gutiérrez Américo en el calle Isaac Peral 27. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la sala de exposiciones del Chusco. Organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata, Gruca. Exposición de acuarelas donadas por Beatriz de Orleans y fotografías aéreas de Chipiona del primer tercio del siglo XX. Se encuentra en el castillo, organizada por la Asociación Cultural Caepionis. Fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo, jueves 2 de febrero a las 11 en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Celebración de la presentación de los niños menores de 2 años a la Virgen de Regla. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coches y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta el mobiliario urbano, lo que es de todo no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotras las más pequeñas. ¡Feliz carnaval! Jueves 16 de febrero, primer memorial Virgilio Claver, mejor pasodoble a las damas infantiles. Se otorgarán tres premios, primero sorpresa, segundo de 150 euros y tercero de 100. En Cope Copas a las 9 de la noche, organiza la Asociación Cultural Carnavalesca La Perlita. Sábado 18 de febrero, primeros garbanzos chocaos en la Avenida de la Diputación 23 a la 1 de la tarde. Organiza Cafetería Maica. 15ª pavía en el Paseo Cruz del Mar, Bar Toro, a la 1 de la tarde. Primer gran revuelto a la típica en calle Fray Baldomero González 5, en cervecería La Típica, a la 1 de la tarde. Segunda paella en Bar Prospín, Las Tres Piedras, a la 1 y media de la tarde. Quinta chistorra en Plaza San Miguel, a la 1 y media de la tarde, organiza Peña Los Bronco. Tercera degustación de gambas cocidas en calle Doctor Tolosa Latour, Bodeguita Ríos, a las 2 de la tarde. Organiza la agrupación de cabalgata Las Espumas. Primera paella levantina en Bar Las Paellas, en la Avenida de la Laguna, edificio Costa Marina, a las 2 y media de la tarde. Primera gran pastelada en Bar El Carmen, Avenida del Camarón 4, a las 4 y media de la tarde. 23ª polea con coscorrones y canela, Peña Carnolesca, La Cruz del Mar, a las 4 de la tarde. Pregón a cargo de Marco Antonio García Martín, coronación de la Perla del Carnaval, homenaje al carnavalero del año don Manuel Ruiz Contioso, en la Plaza de Andalucía a las 8 de la tarde. Domingo 19 de febrero, segunda arroza campera, en Pista Montijo, cerca de la Escuela de Ifapa a las 12 del mediodía. Organiza la Peña Ecuestre de Montijo el Bazquito.
primera Alita en la Avenida de Regla, Avenida del Ejército, Mesón El Toro, a la 1 de la tarde.